Ouch. Cuando nosotros hablamos de la afrocolombianidad, no estamos hablando de una raza, estamos hablando de la pluralidad que existe dentro de quienes somos colombianos. Es decir, que nosotros como colombianos somos hermanos, somos raíces, somos esa nación pluricultural que se ha formado durante más de 200 años y que en 300 años de historia colonial nos permitió generar una mezcla de sangres, de costumbres y de tradiciones que hoy nos hacen ser quienes somos. Danza Colombia. Nuestros ancestros fueron arrebatados de antiguos reinos africanos, ubicados en las actuales repúblicas de Senegal, Gambia, Guinea, Sierra Leona, Ghana, Benín, Togo, Nigeria, Congo y Angola. Según Benedict Anderson, las naciones son comunidades imaginadas que se forman dentro de un territorio. Ser colombiano es ser parte de una comunidad imaginada. Quizá yo jamás conozca a los 40 millones de colombianos que existan dentro del territorio nacional, pero me reconozco colombiana al igual que ellos en cualquier lugar del mundo, puesto que nacimos en un mismo territorio. En los años 20, los palenqueros, desposeídos de sus tierras, emigran a las ciudades vecinas en busca de trabajo. Hoy, más de 40.000 de ellos residen en Cartagena. Con el paso del tiempo, han ido construyendo su propia ciudad, subterránea y desconocida de los blancos. La televisión pública en Colombia tiene un papel fundamental y es el de educarnos a los colombianos como hermanos. Durante más de 200 años de historia de nación colombiana hemos visto los regionalismos que se han propagado. Entonces siempre hablamos de la nación afro o hablamos de los paisas, paisalandia, hablamos del departamento de Boyacá, hablamos del departamento de Pasto, pero pocas veces se maneja un discurso en el que nos hablemos todos como colombianos, en el que los colombianos nos mostremos como una sola raza. Nosotros tenemos en nuestra sangre la sangre afro, tenemos en nuestra sangre la sangre campesina, tenemos en nuestra sangre la sangre criolla y la sangre blanca quizá. Nosotros somos una mezcla de muchas razas y por lo tanto deberíamos empezar a asumirnos en un discurso pluricultural, pero que nos demuestre que todos como colombianos somos una sola raza.